Planta, centro del campo, y vamos a jugar un juego que se lleva jugando desde hace miles de años. Hace miles de años esto se llamaba el juego de las tablas, pero ahora se llama como palipar. Dile en aquella época lo que hacían, a la pareja de Fátima si quieren cambiarse, que no va a vender, o está ahí el sol. Bueno, van a durar poco. Ven. Entonces, el tema es el siguiente: antes se jugaba con la vértebra de un cordero. Se tiraba para arriba y en función de si caía para un lado o para otro era como si fuese cada club. Ahora no vamos a mirar esto, la vez que le dan cordero para jugar, y vamos a decir pares. Este lado son pares, este lado son impares. Si digo pares, no os preocupéis por eso que va a quedar un poco el tiempo ahí. Si digo pares huye. Impares pilla. Si digo impar, impares huye, pares pilla. ¿De acuerdo? Está grabando. Sí. Entonces. El que diga salía con él. Huye. El que digo, huye. Exacto. Si yo digo par, ¿tú cómo te llamas? Pepe. ¿Cómo? Pepe. José Sánchez. El subdelegado. Pepe, si digo par, tú sales corriendo. El que diga, y huye. Y hasta el final de la pista. Hasta el final, quiere decir hasta la pared. Por si acaso, no vale placaje. A este lo pillo dándole una patada en la espalda. No. Lo tradicional, que lo toca y ya está, ni tirarle del pelo. Luego nos vamos a poner de espalda. No vale tirarle del pelo, bajarle los pantalones. Es que se han dado casos. Bien, entonces queda claro ya cómo es, ¿no? ¡3! ¿Qué ha pasado con la velocidad de reacción de alguno? 3. ¿Quién no ha salido? ¿Quién? ¿Ninguno de los dos? Alguien tiene que ganar. Venga, al suelo. Sí, Marta. Marta Álvarez. Marta, ¿qué era lo que te debía? ¿Isquiotibiales o qué era? ¿El qué? Lo que te dolía. Entonces no os preocupéis. Nos vamos a poner. Se te va a quitar. Ya no. Se te va a quitar. Nos vamos a poner enfrentado, cabeza con cabeza, haciendo flexiones de brazos. Venga, flexiones. Todas flexiones. Venga, oye, algunos veo que es que estáis haciendo unas flexiones muy raras. Venga, vamos a eso, flexiones. ¡Par! Eso no es un número, ¿no? Hay de todo. Si digo par, impar. Esto se va a terminar. Si digo par, impar, es para acabar. Igual que si digo un número, ¿no? Pero también puedo decir que calculéis un número. ¿Vale? A ver la tabla de multiplicar. Y también, por ejemplo, venga, sentado al suelo. Sentado al suelo. Bien. Después ya no hay más. Entonces, hay algo que vamos a hacer. Hay un mito que he decorado en la sala para que quede estéticamente para el vídeo, con cono y con pica. Bien, pues ya que he decorado, lo vamos a utilizar también como marcador. Significa que si hagan por ejemplo ahora la pareja ha ganado el par, se mueve hacia su lado. Uno. Entonces estamos llevando un marcador. Vamos a llevar un marcador que tenemos aquí, y si llegáis a los 5 puntos antes de algún lado de nosotros, pues ahí ya hacemos la puntuación y lo ponemos en el marcador.
¿Vale? Bien. Pues entonces, otra cosa que vamos a hacer es... Si sigo, que tengo el silbato aquí. Si sigo, sería impar. Y si doy una palmada, serían pares. ¿De acuerdo? Seguido, impar. Palmada, par. ¿De acuerdo? Vale, presentado. Soldadito. Venga, vamos, ya, venga, rápido. Yo he visto los cangrejos. Venga, compadre, vamos muy bien. Está ahí, soldadito, perfecto. ¡Físico! Yeah.
Si son par las sílabas o impares, ya se ven. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Cuidado con los diptongos. Ah, claro, pero es que aquí, si no sabéis dónde tenéis la cadera, vamos a ver dónde tenemos el diptongo. A ver si hay algo de diptongo. Y eso es lo que puede ser. Yeah.
puntuación abajo, no se están dando las penas de espalda. Aquí tienen que ganar, no puede ir a la gente, siempre ganan. Siempre ganan. Bien, ahora, el siguiente, vamos a ir con el cambio. Además de estas palabras que, excepto las palabras que yo diga que son como importantes, por ejemplo, par o impar tiene dos sílabas, pero es impar, ¿vale? Esas palabras clave, que en lugar de echar una carrera entre vosotros de donde tal, lo que tenéis que hacer es venir al centro de la pista los dos y salir corriendo a cada lado, tocar el fondo y volver. Y el que viene antes es el que hace. Si digo cero o igualdad, dime. No es que paráis en el centro, sino que ellos rápidamente vienen al centro y desde el centro ya salen, pero rápidamente. No tienen ventaja, ¿por qué? Bueno, espérate, una pequeña ventaja que es el giro que tienes que dar, pero es que de vez en cuando, igual que os doy la ventaja ahora a los que vais ganando porque estáis acercando al sitio, hay que darle de vez en cuando un poco de vidilla a los que pierden. No hay que machacarlos. No hay que humillarlos. Bien. Entonces, si yo digo, por ejemplo, igualdad. Foto finish. Bien, si hay alguien que tiene dudas, piedra, papel, tijera. Venga, haced las cuentas, poneros en vuestro sitio. De todas formas me he dado cuenta, vaya, que poner en vuestro sitio quiere decir las cuentas, que hagáis las cuentas, que suméis un punto, siempre hay que sumar un punto a algún lado. Sumar o restar o lo que sea. ¿Estáis todos en el centro ya? Venga, sentados en donde estéis sentados. Donde estéis sentados. También me he dado cuenta que tenéis un concepto extraño, o a lo mejor yo no lo entiendo muy bien, de línea central. Hay algunos que han hecho como donde están, vamos a suponer que, no sé, como la de Real Madrid, ¿cómo te llamas? Claudia. ¿Cómo? Claudia. Claudia. Pues Claudia ha hecho como que mira la línea y con mirarla ya es como que... Y vuelve corriendo para el otro lado. Eso no vale, no hay que ser tramposo. Hay que ir, tocar la línea del centro, ¿vale? Bien, espalda con espalda, Este es un clásico de todos los años, ¡Camión! Que hable el señor subdelegado, señor Sánchez. Dilo, Pepe. El camión es una palabra aguda que me hace en la N porque lleva desde la O y el disturbo, entonces es camión, camión. Entonces, sílabas. Perfecto. Había que correr hacia allá. Hay algunos que han tenido una disonancia cognitiva. Vale, al suelo, sentado. Muy bien, señor Sánchez. Venga, al suelo, venga. Ahora,
lo vamos a complicar. Y igual que hemos dicho la palabra cero igualdad, hay que venir al centro, ahora vamos a poner dos palabras, dos o tres palabras más, que es la palabra cangrejo, que significa que venís al centro y desde el centro tenéis que hacer la carrera a cangrejo hasta el fondo de la pista y volver a ver quién de los dos lo hace antes. No, no es haciendo, no haciendo seguidilla. Cangrejo. A cuadrupedia invertida. A cuadrupedia de cúbito prono. No, de cúbito supino. O sea, boca arriba. Boca arriba. De cúbito supino. Exacto. Ese cangrejo. Eso ya a gusto. Hay cangrejos que le gusta de frente, de lado, ya da igual. Cangrejo. Si digo pirata, es lo mismo. Volvéis al centro y pata coja. Pero una cosa. Pero que no, no, no. Hasta el centro corriendo. Y luego desde el centro hasta allí y vuelta, pata coja. La interpretación de la pata coja no es libre. O sea, que no es que yo doy un. Y exactamente, si alguien va a pata coja alternando piernas, es que va corriendo normal. ¿Vale? Al cangrejo al centro, pirata al centro. Y si digo rana, también. Rana sería saltos con las dos piernas juntas. Las dos piernas juntas es que son a las dos, como quieras. ¿Vale? Salto con dos piernas juntas. Entonces decimos rana. Hay gente que hace trampa, venga. Si hacéis trampa, entre vosotros lo tenéis que dilucidar. Venga, haced la cuenta, para adelante, para atrás, sentaros, espalda con espalda. Bueno, ya que estáis espalda con espalda, podríamos hacer sentadilla, sí. ¿Vosotros habéis hecho burpee? Sí. Bueno, sentadilla, venga. Bueno, pero es que os he visto... Flojo. Venga. ¡Calculadora! ¡Venga! ¡Rápido! ¿Habéis llegado al final? ¿Habéis llegado al final? Si no son la camiseta, ¿vale? ¿Cómo? Es que él dice que ha palpado mi camiseta. No sé. ¿Piedra, papel o tijera? Piedra, papel, tijera, si tenéis duda. José David, piedra, papel o tijera. Cada uno, por favor, donde estáis, cuando acabé esto el piedra, papel, tijera, ya vi. Venga. Que se quede sentados donde son los puntos, excepto los pares, que quiero que os quedéis de pie. Pares, impares sentados, pares de pie. Y hacer la cuenta. ¿Cuántas cuentas son? ¿Estáis en el 1? 1, 1, 2, 3. Es una cosa, ¿vosotros sois 2 o 1? ¿2 puntos o 1? ¿2 puntos o 1? 2 puntos, vale. 1, pues hacer la cuenta. Hacer la cuenta entera, los pares. 11, 12, 13, 14, 15. 15 y 11, 4 para los pares. Al centro. Venga rápido al centro. Es eso, te lo digo porque es que además, ¿te crees tú que no? Yo digo, pero ¿qué tengo? No sé. El ruidillo de allí lo tengo yo ya metido en el cerebro hace un rato. Bueno, venga. Vamos. Fórmula. Venga, fórmula.
fondo, fondo, despertado. Este va a ser bueno. Este va a ser bueno. Montando puesto ahí el de amarillo. Escucha. Ya limpia el pabellón, ¿no? Marta, agujeta cero, ¿no? Estoy vaya. Dice, bien, venga, en el suelo, sentado, aquí con carácter de habitación. Vale. Ahora también os digo que vamos a hacer pasar de grupo. ¿Eh? De grupo. O sea, pasar de grupo. Ahora mismo todo lo que estamos haciendo individual, pero ahora vamos a hacer el chat del grupo. Lo fundamental en el grupo es que lo hagan todo bien y a la vez. O cuando le toque, que lo hagan todo bien. Entonces, si digo la palabra caliente, es como si fuese la palabra cero. O sea que volvemos al centro y luego la cadena en lugar de hacer la si digo RAM, si voy a saltar, o mirar la palabra roja, con cadena, sería que todos los puntos de la mano, vamos hasta el fondo de la pista y lo ¿vale? Si no lo hay puntos de la mano todo, a perderse. ¿Vale? Bien, entonces ahora tenemos esa palabra, que es cadena. Pero también si digo otra palabra, como por ejemplo es caballo o burro, sería que cada enemigo tiene que ponerse por pareja y desde el centro de la pista tiene que ir a caballito hasta el fondo y de vuelta. Si hay un trío, tiene que ir a seguir la vida. Seguir la reina. Seguir de la reina. Pero la pareja es. Los pares hacen pareja y los impares hacen pareja. Sillita de la reina. Significa que si alguien se queda solo, ese equipo ha perdido. ¿Entendéis, no? Vale. Y otra es, igual que he dicho lo igual que hicimos el otro día, aro. Si digo aro, significa que os ponéis todos juntos y cuando ya estén todos juntos en cadena, tiene que pasar el aro con la misma, el aro desde allí. Los pares pasan este desde aquí hasta allí y los impares esos aros desde allí hasta aquí. De tal forma que si se juntan los aros o lo que sea, todo las mismas cosas más que el otro día, las mismas normas. ¿De acuerdo? No, ¿te acuerdas de decir cadena, aro, caballito? Y tren. ¿Tren? Tren. Tren significa tren. Ya lo decía, me tocaba ahora. Tren.